días, bienvenidos a la jornada número 13 de la Liga Femenina 1. Bienvenido a la jornada del todo o nada. Bienvenidos a la jornada donde se dilucida el caos, donde las de Cáceres pueden ir por primera vez en su historia, después de la pasada temporada estar en Liga Femenina 2, a la Copa de la Reina. Son sextas clasificadas. Durante la retransmisión daremos todas las posibilidades habidas y por haber para que este equipo cacereño esté por primera vez en su historia en la Copa de la Reina, y por parte de las locales que juegan en este histórico pabellón que celebra su 75 aniversario en el baloncesto femenino, el pabellón del Real Canoe Náutico Club. Hoy juega aquí de local Cref. Hola, y nosotros todo dispuesto para comenzar. Bienvenidos al canal FED, bienvenidos a la jornada número 13 de la Liga Femenina 1. Y aquí a mi lado tengo a Nerea Vázquez. Nerea, jornada trepidante, balón al aire. Pues así es, una jornada muy interesante, como tú has dicho. Dos equipos que aparentemente se juegan cosas muy distintas, pero los dos necesitan esta victoria. Pues hoy se lo juegan todo, todo al soltero de Cáceres, las de Topo Baje, que sustituía Antonio Tornas, que la semana pasada tenían una pequeña mejoría, pero que necesitan ganar para así abandonar los últimos puestos de la clasificación. A Morón, que tiene Tai Zapai. Tai Zapai contra Morón, el número 2, no da rebote, pero Muminasic, la croata, rápido de Ana Andecarna. A la rápida bola, balón ataca de izquierda a derecha de sus pantallas al Cáceres. Dubi rápido invierte la pelota. Balón al poste bajo para Dubi, se levanta. La pasada semana Dubi, que tenía una actuación estelar. Y ahora el Mario, que canasta 2 y adicional para la nigeriana, para la de Aguja, que va a disponer de un adicional para poner por primera vez en el marcador delante a las locales hoy en este espectacular pabellón del Real Club Náutico Canoe en Nerea. Al final hay una entrada aquí, bastante cacereño, que se ha venido a ver el partido. Hombre, es un partido histórico para el equipo de Alcácer. Que... hay que decir que el año pasado estaban en Liga 2, que en un mismo año han conseguido el ascenso y una clasificación para la Copa. Pues de Liga 2 a la Liga Femenina 1 pueden entrar en la Copa de la Reina. Y el balón ya lo tiene Alcáceres. Campo ofensivo por Esterra, la norteamericana tira para adentro y falló. Julie Forster, una de las máximas anotadoras, perdón, una de las máximas rebotadoras de la liga, que después de no estar Destiny Williams, que se marchaba a Corea, ahora la máxima contactar con la norteamericana en el puesto bajo, la norteamericana para adentro y cometió falta sobre Halle Durham, cometió falta la jugadora de Alcáceres, la jugadora número 12, Pamela Rosarino, Rosanio, perdón, no Rosarino, Pamela Rosanio, la jugadora norteamericana, al alero, que ha pasado por varios equipos de la Liga Sueca y por Italia, primero de Dunham, que entra, segundo de la norteamericana, que entra, la jugadora que lleva el dorsal, que llevaba Destiny Williams, Destiny MVP Williams, que ya no lo vamos a ver por esta categoría, por lo menos lo que queda de la temporada. Una pérdida importante para la Liga, ¿verdad, Nerea? Una Destiny Williams impresionante jugadora. Sí, yo creo que la jugadora es que disfrutamos aquí de ella. Vimos que es una jugadora que tenía mucho físico y que además realizaba muy bien su trabajo. Yo creo que fue una sorpresa tanto para Cref con su fichaje, tanto para toda la Liga, porque se llevó varios MVP de la jugadora. Varios MVP de la Liga para la jugadora norteamericana. Balón que tiene Alcáceres, sigue para adentro Elena Corrales. Se le escapa el rebote que coge Rosanio. Balona para quien, para Elena, va para adentro. Elena Corrales a tabla. Balona de Elena Corrales a tabla. Ya saben, jornada 12 más 1, apelando al término de Ángel Nieto, el 13 veces campeón del mundo. La jornada decisiva de la Liga Femenina 1. El triple no va, rebote. Balona que tiene Carla.
Corra Nacimiento, la portuguesa se para. Balona rápido intentando contactar en el poste bajo. ¿A quién? Bueno, el corte ahora de Rosanio, la norteamericana de Oro. Falla. Y el rebote se lo queda Durán. Durán de rápido. Para adentro Durán. Falla, rebote Durán. Echa balón al suelo. Se le escapa la pelota de las manos. Lo recupera Rosanio en Cáceres. Y otra nueva imprecisión. Muchas imprecisiones. Y quizás pueda ser por los nervios por parte del equipo de Jacinto Carvajal. Y bueno, un poco de precipitación del equipo de Cáceres, que quizás bueno también dado por lo que se está jugando también, ¿no? Llevan menos 4 la clasificación el equipo maneño y el equipo local de Crefola. Y un más uno el equipo de Jacinto Carvajal, de Rosanio, rebote que coge Luján. Dunan rápido con Chris Pedrales. Chris Pedrales, la pelota para Tai Chapal. Tai Chapal en el puesto bajo. Tamara Valde, la corre, gana para adentro Tamara. A tabla escala, rebote para quién. Para Foster, la norteamericana. Número 22 en la casaca verde y amarilla de las de Alcáceres. Para adentro Rosanio. A tabla rebote para quién. Para Valde. Este es uno de los recalos. Dalen Foster. Dalen Foster, gran Valde. Ahora intentando contactar con el medio. Falla Balona, que recupera 16 en la casaca Mariona Martínez. Falta y canasta. Falta y canasta cometida sobre Pamela Rosanio, la norteamericana. Decíamos, Nerea, que los dos equipos bastante imprecisos en este comienzo de partido, quizá bueno por un poco los nervios, ¿no? Tanto un equipo en la parte baja de la clasificación, otro que se está jugando algo histórico para el baloncesto extremeño, que es entrar en una Copa de la Reina. Sí, como tú decías, la final en Cref, hoy debuta Pepe Vázquez también en el banquillo, pues, bueno, a ver cómo se entiende el entrenador con las jugadoras, que probablemente sea fenomenal, pero siempre queda un poco de incertidumbre, de presión. Y hay triple de Cristina Pedraz, de verdad. Triple de Cristina Pedraz. 17 en el marcador, quedan 5, 6, 4 para que termine este primer cuarto. Balona que tiene Alcáceres, intentando buscar a Porter. Nacimiento rápido para Rosanio. Rosanio buscando a quien. Rosanio contacta con Foster. Va para arriba y se levanta. Canasta de Miriam Foraste. Vaya canasta de la jugadora de Alcáceres, del CB Alcáceres, la de Barcelona. Miriam Foraste, que se levantaba después de esos cambios que introducía Jacinto Carvajal. Bola que tiene Tai Chapal. Tai Chapal con Tamara Valde. A Valde con Sarimovia. Recibe tapona de Foraste y ahora el triple de Pedraz, que falla, rebote para Tai Chapal. Se levanta suspensión, Pai, canasta. Vete Nueva York. Tai Chapal con el 0-0 en la camiseta. Pues un poco, quizá podríamos decir que este último tiro es un poco precipitado, ¿no? Después de un rebote en ataque avanzado ahí en prácticamente 3 segundos, pero al final cuando una jugadora de la calidad de Pai te lo mete, no puedo decir nada, pero sí que es cierto lo que tú dices, Nerea, que quizá un poco precipitada esa canasta, ese tiro de la norteamericana, una de las anotadoras de la liga la pasada campaña jugando en Spar Gran Canaria. Y va a tener dos tiros libres Miriam Foraste. Va a tener dos tiros libres Lala Pivot de Barcelona, del CB Alcáceres. Y ahora las protestas también se veían de Jacinto Carvajal, que protestaba a los colegiados, porque al final del partido se ha tornado un poco loco. Entra el primero de Miriam Foraste y reorganizamos un poco los quintetos, ¿no? Teníamos a Julie Foster en la cancha, dorsal 22. Tenemos a Dewey, no, tenemos a Pamela Rosarino, tenemos a Carla Nacimiento y los colegiados determinan que el balón es para Alcáceres. Lo va a poner en juego Carla Nacimiento, la portuguesa, buscando a Rosarino. No, al final el balón a punto de perderlo lo coge dorsal 22, Julik Foster, que fallaba la canasta porque cometió falta personal a Sara Imovio. Cuando hay recambio en la cancha, se va a sentar por parte de Crefola, hoy de blanco con esta camiseta blanca, titular para el equipo de Cref. Se sienta Tamara Valde, entra Irene Garí. Creo que acaban de levantar el cartón de test.
Vamos a mirar nuestras estadísticas. Sería un problema, sobre todo para Pepe Vázquez, tener con tres faltas a Tamara Valde, que bueno, que al final va teniendo esos problemas de faltas en muchos de los partidos que vemos, ¿no? Lo que no hemos dicho a los espectadores, porque hemos empezado un poco, les iremos dando todos los datos relativos a cómo pueden entrar los equipos en la Copa. Les iremos dando todo lo relativo a los resultados que se van dando, porque recuerden, es jornada única. Después de esos dos tiros libres anotados por Foster, cuando vemos zona en Alcáceres, balona que tiene Chris Pedrals. Pedrals rápido con Kiana, con Thais Apay. Thais Apay se levanta, suspensión. Thais Apay falla, rebote. Falta personal de Sara Inmovio sobre Forster. La jugadora norteamericana recibió la falta en la lucha por el rebote, bola que tiene Carla Nascimento. Balona de Carla, la defiende Chris Pedrals. Bola que tiene Alcáceres rápido. Foraste con la bola, va Foraste para adentro, atacando desde fuera. Qué bueno, Miriam Foraste a tabla. Muy bien jugado por parte de Miriam Foraste. Bastante ventaja Miriam atacando desde fuera. Quizá la defensora, la jugadora para defender la señal, Tamara Valde. Ahora mismo con las tres faltas, tiene que estar allí. Pues bola que tiene Irene Gari, Inmovio con la bola, se levanta, falla, rebote, ¿quién se lo queda? Rebote se lo queda Carla, monta el contraataque, rápido para Rosarino, a tabla, que Tafana acaba de poner. Dunham, bola de Pai, Pai para Pedral, línea de 75, Pedral de todo, no va, rebote, Juan, rebote, Costes, la norteamericana. Bola que tiene quién, Foraste va para adentro, y ahora hay falta personal de Sara Inmovio. Falta personal de Sara Inmovio. Van a ser dos tiros para Miriam Foraste, que ha entrado pero con la máquina totalmente engrasada a la barcelonesa, porque iba como una moto, Nerea. Y ahora Pepe, que cambia la pareja de fuera, y entra Neves y María Betancourt. Y ha vuelto también a Valde a pista. Ha vuelto Tamara Valde, al final no habíamos mirado nuestras estadísticas, Nerea, las vamos a comprobar. Vamos a ver que Tamara Valde tiene dos faltas personales de Tamara Valde. Sí, comete la tercera la falta, sobre todo ha cambiado Pepe Vázquez, ha vuelto a meter en cancha a Valde, porque por las tres está haciendo estragos, está jugando al suelo, sobre todo a mano derecha. Bola que tiene Catarina Neves, la portuguesa Catarina Neves con la bola. Bola que tiene Ariane Garí, Betancourt con la bola, María Betancourt, rápido para Valde, Valde defendía por Foraste. Bola que tiene Betancourt, va para adentro María Betancourt, suelta otro, no va, rebote para quién, el rebote que se lo queda Irene Brancic. Bola que tiene Alcáceres, bola que tiene Carla. Carla con Rosanio. Bola de Rosanio podía recibir el bloqueo, Foraste al final no. Bola que le llega a la jugadora Irene Brancic, que fallaba. Balona que tiene Tamara Valde con la bola, balona Catarina Neves. Y hay falta personal de Irene Brancic, la de Sarajevo, la de Bosnia Herzegovina. Irene Brancic. Va a sacar Crefola, va a sacar María Joao Betancourt, la jugadora de Crefola. Bola que tiene Catarina Neves, la otra portuguesa del Crefola, del equipo ahora dirigido por Pepe Vázquez. Y hay falta personal, la segunda falta personal de Irene Brancic. Va a volver a sacar a María Betancourt. Los dos equipos ya en bonus cuando quedan 2 minutos para que termine el primer cuarto. Catarina Neves con la bola, recibía el bloqueo en directo. Betancourt con la bola, a punto de perder. La perdió
María Bettencourt. Dicen los colegiados que la última en tocar fue Miriam Forasté. Va a sacar, ¿quién? Saca Kref, bola que tiene Cunhan, balona para Gary, Gary se levanta, rebote para quién, rebote que se queda Alcáceres, bola que tiene Rosanio, Rosanio para, o intentando contactar con Julie Foster, y el balón se fue. Yo quería mandar un saludo, Nerea, quiero mandar un saludo a un viejo conocido y amigo nuestro, a don Manuel Corraliza, que seguro que desde Cáceres nos están viendo. Está mordiéndose las uñas por los nervios. Esperemos que no se las haya comido ya. Bola que tiene a Valdez, la para adentro. Rebote Irene Valdez. Le pone tapón a Julie Foster. Rápido que monta la transición Irene Brancic. Brancic con la bola 21 en la camiseta de Alcáceres. Recibe el bloqueo de Foster. Balona para Rosanio. Y hay falta personal en ataque de Julie Foster. La jugadora de Huntington, Estados Unidos. La pasada temporada ya estaba también en Alcáceres y la anterior estaba en Madeira, en Portugal. Muchas jugadoras con pasado portugués, tanto por un equipo como en el otro, tanto por Quéfora como por Alcáceres. Bola que tiene Catarina Neves. Neves con Gary. Gary rápido con Dunham. Dunham con Betancourt. Betancourt se levanta, rebote para Valde. A Valde con la bola, van a intentar jugar. A Valde rápido con Catarina Neves. Neves marca puño, marca la jugada. Defendida por Brancic. Catarina Neves de segundo mar, tira. La portuguesa falla, rebote para quién, para Valde. Se la va a quitar. Personal de María Joao Bettencourt, la otra portuguesa. 10 en la casaca de Cres. Va a tener dos tiros libres. Síntoma de mucha intensidad defensiva. Y Miriam Forasté, que va otra vez a la línea de tiros libres, y no es la primera en el día de hoy para la jugadora de Barcelona. 12-15, luce luminoso de Canoe. Desde que ha dado entrada Jacinto Carvajal a Miriam Forasté, ha revolucionado el partido. Está haciendo muchísimo daño la jugada de Barcelona. Y hombre, 7 puntos de 17 lleva Miriam Forasté a falta de 40 segundos. Y hay cambios. Se sienta por parte de Alcáceres. Se sienta Irene Brancic. Y entra a la cancha Elena Corrales. Bola que tiene quién. Bola que tiene Catarina Neves. Neves con Bettencourt. Bettencourt, balón para Valde. Valde con Neves. Recibe el bloqueo de Valde. A Neves. Neves con Bettencourt. Bettencourt va para adentro. 1-2. Bettencourt izquierda. Fallar. Y ahora hay falta personal de Tamara Valde, que es la tercera falta personal de la jugadora ferrolana, que la va a mandar al banco o no. Pues hemos tenido que cometer algún tipo de error, porque nuestras estadísticas además ponen que Tamara Valde le han quitado una falta personal y ahora es la segunda. Pues hemos tenido que cometer nosotros un error, y además lo hemos visto porque lo tenemos apuntado en nuestras estadísticas particulares, pero se ha rectificado y ahora sí es la segunda, no es la tercera. De hecho, a lo mejor el cambio de... Pues si antes lo decimos, antes pasaba Miriam Forasté, otros dos nuevos tiros libres, 9 puntos para Miriam Forasté en este primer cuarto. Quedan 20 segundos, 12-19, 1-2-1-9. Va ganando Alcáceres. Bola que tiene Bettencourt. Bettencourt intentando buscar a Dunham. Dunham en el poste bajo. Dunham intenta contactar con Avalde. Va a poner en el balón de fondo Catarina Neves. Zona por parte de las de Jacinto Carvajal. Avalde se levanta. Tamara Avalde, canasta. Tamara Avalde, 4 puntos para Avalde. Balón a falta personal de Haley Dunham. Falta personal. Intentó meterse la línea de pase, pero muy tarde. Y va a tener dos tiros libres.
al Cáceres. Va a tener dos tiros libres la jugadora norteamericana. Muchísimos tiros, dos que comete Pamela Rosanio. Se acaba el cuarto, 1-4, 2-1. Vamos a mirar lo que me preguntaban, era cuántos puntos lleva. ¿Cuántos puntos lleva Alcáceres a tiros libres? Alcáceres lleva Nerea Vázquez. Vamos a actualizar la estadística porque todavía no se nos ha actualizado al 100%, se nos ha quedado en el 12-17 en cuanto la tengamos, pero debe llevar en torno a 11 puntos en tiros libres de los 21. Si no, que me corrijan las estadísticas en cuanto se nos actualicen. Y bueno, Nerea, el partido muy de corre calle, que ahora está perjudicando al equipo de FT Basket, quizás porque, sobre todo por las faltas personales, me he equivocado poco. Lleva 10 de 13 el equipo de Alcáceres Extremadura, 10 de 13 en tiro libre. 10 de 13 no está nada mal por un 3 de 3 del equipo local. Pues volvemos al Real Club Náutico Canoe, a esta pista histórica de pez volador, pista que ha visto grandísimas tardes de baloncesto femenino y que ha visto retirarse a una grande como Amaya Valdemoro. 1-4, 2-1 en el marcador, va perdiendo el equipo local, va perdiendo el equipo del canal de Isabel II, que juega en este pequeño mini destierro. Y bueno, hay que agradecer a los patrocinadores también de baloncesto femenino, ¿no? ¿Por qué no agradecer a Ola, a la taberna Lizarrán, que son patrocinadores de este Crefola y de Aconchiña? Y por qué no, también Beca Fest Toscaf, que son los que patrocinan este partido en el canal FED. Ya saben, si tienen alguna cosa que decirnos, si cometemos algún error de pronunciación de alguna jugadora de Cáceres, que seguro que nos están viendo desde Cáceres, que no lo digan, no duden en corregirnos, que para eso estamos, para seguir mejorando. Balona que pone en juego Catalina Neves. Neves con la bola. Lunahan se levanta, falla, rebote que tiene de Alcáceres. Bola para Foster. Foster con la bola. Balona que le llega a Rosanio. Rosanio con Foster, se va a levantar. Buen pivote, buen gesto técnico de la norteamericana. Buen gesto técnico de la norteamericana. Gran gesto técnico de la jugadora Julie Foster, la norteamericana. Balona que tiene Betancourt rápido con Tamara Valde. A Valde con Dunhan. Dunhan con Neves. La falla. Bola que recuperó Mariona Martín. Mariona Martín rápido con quien. Contactan con Foster. Foster se levanta. 5 metros se levanta. Falla. Rebote para quien. Para Foraste. Balona que le llega a Elena Corrales. Corrales con Foster. Foster con Corrales. Corrales con Foraste. Foraste intentando sacar la tercera a Valde. Dobla para quien. Dobla para Pamela Rosarino. Rosanio. Lo diré 10 veces mal. Pamela Rosanio. Udominate la pasada campaña en Suecia. Corrales apretando a María Joao Betancourt. Balona rápido para Catalina Neves. Perdón, para Cris Pedras. Pedras con Avalde, Avalde con Betancourt. Betancourt puede romper uno contra uno. No, el balance queda para Cris Pedras, la autora del único triple que campea en el luminoso. Pedras va para dentro, no, balona para Dunham. De dos, falla, rebote para Irene Mari. No, al final se lo queda Julie Foster. Mucha imprecisión, como en partidos anteriores de Cris, ¿verdad, Nerea? Mucho fallo en el tiro. Sí, al final ha empezado ya un momento en este cuarto y todavía no se ha
capaz de anotar. Tampoco está haciendo mala selección de Nequito porque... Foster con la bola, se levanta, falla, rebote para quien. Rebote para Tamara Valde. Bettencourt con la bola, para adentro Bettencourt, 1-2, se levanta Bettencourt, falla, rebote, al final se lo queda. Se lo queda Julie Forster. Ahora, ¿qué tiene? Mariano Martín, Mariano Martín con la bola, Mariano Martín buscando a quién. Martín con Rosanio. Rosanio al poste bajo para Foraste y es falta personal de Irene Garí. Va a haber cambio en Alcáceres. Jacinto Carvajal sienta a Mariana Martín y da entrada a Carla Nascimento, a la veterana portuguesa, 30 años, para adosar la número 13 de Alcáceres. Balona que intentan contactar en el poste bajo con Forster. Y al final tocó en última instancia Irene Garí. 7 segundos. Le dan a 7 de posesión, a 7-20 para que termine este segundo cuarto, este segundo acto en la jornada 13, la jornada del todo o nada, en la jornada que da acceso al caos para Alcáceres y la que le da vida a las locales. Bola que tiene Rosanio, se levanta de 3, rectificando, falla, rebote para Fortes, le escapó a Tamara Valde de las manos, sin precisión de la Ferroana. Balona para Kiana, balona para Nascimento, Nascimento con la bola, recibe el bloqueo de Foraste, intentando contactar en el pick and roll. Foster falla, no, Foster contacta con Rosanio, Rosanio se levanta a tabla, no, rebote para Kiana, al final rebote para Bettencourt. Bettencourt monta la transición y ahí falta personal de Carla Nascimento. Como se suele decir, falta de veterana de Carla Nascimento, cortando el contraataque de María Joao Bettencourt. Sí, la verdad que al límite la falta de Carla. Bola que le llega de Negarí va para adentro. La valenciana, balón que tiene Dunham. Dunham con la bola de dos. Dunham se levanta. Canasta. Canasta de Hale Dunham. La jugadora que viene del Manfield en Stadium Casablanca. Bola que tiene Nascimento. Nascimento defendida por Chris Pedrals. Bola que tiene Nascimento. Nascimento con la bola. Rápido para Rosanio. Pamela Rosanio con la bola, contacta con Nascimento, Nascimento va para adentro, qué buen gesto técnico de Nascimento, va para adentro, pero después de la parada del tiro no tocó agua, un waterball de Carla Nascimento. Balona que tiene María Joao Bettencourt. Bettencourt con la bola, pasa de campo, ataca de derecha a izquierda, ya saben, el equipo local, el equipo de Crefola. Dunham de eso no va, rebote para la playmaker portuguesa. Nascimento va para adentro. Va para adentro Carla, la dobla. Balona que le da Foraste, Foraste con Rosanio, Rosanio con Foster. Se la queda Foraste, va para adentro Foraste. Canasta de Miriam Foraste. Madre mía, cómo está hoy la jugadora de Barcelona. Ha barrido ahí el balón que se le ha quedado suelto y ha sido la más lista de la pista. Foraste que está por encima de sus números. Balón de Dunham, se levanta, falla, rebote Foster, la máxima anotadora de la máxima rebotadora de la Liga Femenina 1, la jugadora de Alcáceres, y canasta con excelencia. Foster se pone fuera de canasta. Ojo, que tiene que pedir tiempo muerto Pepe Vázquez porque se le está escapando el partido al equipo local, se está escapando a Crefola. 1-6-2-7 en el luminoso del Pez Volador. En el luminoso del Real Club Náutico Canoe, 1-6-2-7, gana Alcáceres. Y en este momento Alcáceres está en su primera e histórica Copa de la Reina. Que como decíamos, y para los espectadores de Canal FEP, entran 6 en esta Copa de la Reina. Y uno de ellos, ahora mismo sexto clasificado, es el CB Alcáceres de Extremadura. Pues yo les doy las posibilidades, ¿no? Lo tenía por aquí, lo tenía preparado para ustedes, para que sepan. Vamos a ver. Según nos comunicaba el área de comunicación de la FEP, las posibilidades son Cátia Segurdel, que está jugando contra Embutido Pajaría, el Bembibre, en Bembibre,
al Cáceres, que juega en, aquí en la pista del Canalisa de segunda, contra Crefola. Spar Uniferrol, que está jugando contra Lointec Guernica. Campus Promete, que está jugando contra Manfilter, los dos en duelo directo por entrar en la Copa. Embutido Pajaril, que juega contra Seu, en duelo directo. IDK Guipúzcoa, que juega contra Spar City Leaf Girona. Y Manfilter, ¿quién lo tiene más fácil? Pues lógicamente lo tiene más fácil Cadira Surgel, y lo tiene fácil Alcáceres, que ahora mismo está metido en su primera histórica Copa de la Arena. Pero ojo, que Crefola puede reaccionar, y seguro que va a reaccionar. Bola que tiene Tamara Valde. ¿Tamara Valde con quién? Con Irene, con Nunhan. Nunhan se falla, el rebote para quien se lo queda, Julie Foster. Julie Foster con la bola. Julie defendida por Betancourt, la para, balona y fallo. Se va a proceder, o sea, a producir un campo atrás. Julie Foster intentaba contactar con quién, intentaba contactar con el ¡Gracias!
automatismo de Pepe Vázquez, porque hay que decir que lleva mucho tiempo con Antonio Pernas, que le mandamos un saludo al bueno Antonio, grandísimo entrenador Antonio Pernas, que bueno, pues no va a ocupar lo que llega esta temporada este banquillo de Crespola, uno de los autores y lo que ha hecho posible que ese Crespola esté donde está. Hola, que tiene Dunham, defendida por Rosanio, hola por hola que tiene Crespola. Corrales, que ha hecho toda su carrera deportiva en ¡Tranquilo! 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 ¡Tranquilo!
se sienta dudas y che, que no se teniendo hoy su día la pívot, la croata, ya ha entrado a la cancha la jugadora número 7, Silvia Romero. Primero de Forasteki. Forasteki es la jugadora, la máxima jugadora del partido con 14 puntos. Y este canal.
ser una temporada histórica en la Copa de la Reina si ganan al equipo local, al equipo de el recién llegado Pepe Vázquez, el equipo local de Grefola, en ese mini destierro, en este histórico pabellón del Real Náutico Club Canoe. 2-4, 3-4, luces luminoso de este histórico pabellón, máximas anotadoras por parte de las locales, de las madrileñas, Tamara Valde, por parte de las visitantes, Miriam Foraste. Y en cuanto a rebotes, Tamara Valde, 8 rebotes para la ferrolana, y Julie Foster, la norteamericana, 9 rebotes para las de Alcáceres, Extremadura. Yo sé lo que ustedes quieren saber. Yo sé que ustedes quieren saber cómo va el resto de los partidos en juego en la Liga Femenina 1, en esta emocionantísima jornada única. Pues aquí están y se los decimos al descanso. Spar, Gran Canaria 31, Perfumerías Avenidas 40, Campus Promete 37, Manfilter 38. Ojo, Manfilter luchando por la Copa. Embutidos Pajariel Bembibre, ojo, Embutidos Pajariel Bembibre 4-1, Cádiz La Sedurgel 33, Grefola 24, Alcáceres 34. El partido que estamos viendo aquí, estamos dando aquí en Canal FEP. Spart City Leaf Girona 4-8 y de Cádiz Guipúzcoa 35, dejando sin opciones. Y luego Quesos El Pastor 39, Lacturale Araski 20. Para cerrar este carrusel de resultados, Loentekernika Vizcaya 28, Star Center Uniferrol 11. Sorprendente ese último marcador. Sorprendente este último marcador, pero ha empezado más tarde porque está todavía en el primer periodo. Ha tenido un problema en este Gernika Vizcaya Star Center Uniferrol. Comenzamos la segunda parte, comenzamos el tercer acto aquí en la jornada 13. Bola que tiene quien, bola que ya tiene Alcáceres, que ganando se clasifica para esta histórica Copa, cuando bola el triple de Rosanio. Bola que tiene Thaisa Pae con Chris Pedral, sin tener que dar el contraataque, contacta con Avalde, pero no, bola que tiene Rosanio con quien, Rosanio con Nacimiento de tres, no va, rebote Rosanio, Pamela Rosanio. Dubiasic con la bala, contactando con Forster rápido con Corrales de tres, no va, rebote para quien, para Pedrals, triunfa el triple en una Corrales, va y viene el balón para Krefel, Pai con la bola, balón a Valde, Avalde se levanta, suspensión a Valde, no va, rebote para quien, se le escapa el balón a Dubiasic, bola que tiene Elena Corrales. Y ustedes dirán, aquí falta alguien hoy en Alcáceres, ¿verdad? Aquí falta hoy en el CEBA Alcáceres, falta alguien. Pues hoy falta Aymeric Alston, que no se puede encontrar hoy, la que viene de la Universidad de Iowa State, de la NCAA. No puede estar Nacimiento de tres. No va, rebote para quién. Para Dunham, no puede estar. Nos han comentado el presidente de Alcáceres por un pequeño problema familiar, Alston, pero volverá rápido a tierras extremeñas. La escolta de 23 años de la Universidad de Iowa State, Aymeric Alston, cuando después del triple que tiraba Carla Nacimiento, nuevo error para la portuguesa, para la de Lisboa. Ha vuelto el partido otra vez, a empezar un poco loco. Partido loco que tiene que volver Krebs para intentar acercarse en el marcador. Avalde con la bola, Avalde venía por Forster, Avalde se levanta. Especialidad de la casa, Tamara Avalde anotando a tabla, 6 para la ferrolana. Bola que tiene Julie Forster con Carla Nacimiento, Carla con Rosanio, balón para Forster, Pamela Rosanio, Dubiasic de 2, no toca aro, balón que tiene Elena Corrales, la canterana, balón para Pamela Rosanio, Rosanio con Forster, quedan 7 segundos, Forster contacta con Elena Corrales, Corrales de 2, canasta Elena Corrales. Bola que tiene Pedrals con Thaisa Pai con Tamara Valle con Pedrals con Dunham se levanta, no va, rebote para quien, para Carla, fallaba Hilly Dunham, balona para Pamela Rosanio, norteamericana,
Rosanio con Forster, Forster con Dasic, Dasic se levanta, Dasic falla, se quejaba Dubi Dasic. Bola rápido la transición en ataque defensa, bola que tiene Dunan para Abalde, Abalde canasta, Tamara Abalde. Asistencia en Hilly Dunham. Bola que tiene Carla, Carla intentando contactar con Dubi. Balona que le llega a Pamela Rosanio, Rosanio y hay 3 segundos en zona de Dubi Dasic. Hoy no es el partido de Dubi. No, la verdad que las dos coincidencias que he tenido narrando partidos con Dubi Dasic no han sido sus mejores partidos y venía de dos grandes actuaciones. Porque la semana pasada, ante Quesos de Cerrato Pastor, Alcácer ganó con una gran actuación de Amelie Salton y de Dubran Nadasic. Y hoy no es el partido de Dubi. Nuevo error. Obra de Crefola, 2-8-3-6. Bola que tiene Kiena, bola que tiene Corrales. Corrales con Rosanio. Rosanio con Carla. Carla de tres. No va, rebote para Kiena. Se lo queda Pedrals. Bueno, lo tocó Pedrals muy fuerte y se le marchó a la buena de Chris Pedrals. Intentó hacerle un sombrerito, pero al final se quedó sin campo. El sombrerito no salió, Nerea. Balona que tiene Forster, Forster se levanta, no va, rebote para Dubi, Dubi se levanta, no va, rebote que no para nadie porque pisó Forster y el balón es para Crespola. La afición de Cáceres que no está. Parece contenta. Que están jugando en casa, ¿eh? Sí, parece que estamos jugando en Cáceres, la afición de Cáceres que está justo después detrás del puesto de comentaristas y se escucha todo. Bola que tiene Pedrals, Pedrals va para adentro, 1-2, especialidad de la casa. Y hay canasta de Chris Pedrals y dispondrá de tiro adicional. La jugadora de Barcelona que en la pasada campaña militaba cedida por Perfumerías Avenida en Pick-Pix en Hungría. Y Chris Pedrals que, bueno, no comenzó a jugar esta temporada porque estaba recuperando de esa maldita lesión que sufren muchos jugadores del cruzado, pero poco a poco vemos cómo se va volviendo a reencontrar con su buen juego. Se va volviendo a reencontrar con su nivel, además en un muy buen nivel la de Barcelona. Falló el adicional, 3-0-3-6, se pone a 6 el equipo madrileño. Perdonen ustedes este pequeño ruidito, pero es que un servidor ha atentado contra el micrófono. Bola que tiene Elena Corrales, Corrales con Nacimiento. Muy bien ahora la defensa intensa. Y ahora es la que intimidó. Es Ivana Brajkovic, poder de intimidación de Ivana Brajkovic. Y hay falta personal de Julie Forster. ¡Esto es una vergüenza! Julie Forster comete la tercera. Y es la tercera de Julie Forster. Y se sienta Elena Corrales. Entra a la cancha Irene. Irina Brancic. ¡Qué cara dura, tía! Balón en juego, balón para Abalde, Abalde defendida por Forster, queda, mantiene en pista Jacinto con tres faltas, Abalde, dos, Tamara Abalde, ante el punteo de Julie Forster, la de Huntington, la de Norteamérica, la de Estados Unidos. ¿Y crees que va ahora a una zona 1-3-1? Una zona ajustando tres, ahí de Pepe Vázquez. Ajustado un poco con Ivana Brajkovic en el medio, ¿no? Sí, están en 2-3, pero subiendo hacen 2-3 Ivana. Y haciendo de boya Ivana Brajkovic. La jugadora número 14 de Crespola, Ivana Brajkovic, en la Serbia. De nuevo, zona, bola 3-2-3-6 en el marcador. Ojo, la remontada de las madrileñas. Dubi con la bola, balona para Cáceres, volaba la triple de Brancic, que no va, rebote, Pai, 1-2, Daisa Pai, falta personal, si no me equivoco, de Dubravka Dasic, de Dubi Dasic, pues no, de Rosala, número 21, de Irene Brancic. Tercera y hay cambio, vuelve a entrar Miriam Foraste, que es la máxima anotadora del partido. Sin ella en pista, Alcáceres pierde. Dos puntos solo, además, ha metido
Lleva, Forastén lleva 15 dianas de 36 posibles, ¿no? En su equipo, la verdad que... No, sin haber jugado todavía estos minutos del tercer cuarto. Pues se va a disponer de tiros libres a la neoyorquina Thaisa Pai. 6 puntos en su casillero por 13 de Tamara Valde. Primero de Pai que falla. Es una auténtica killer. El año pasado en Gran Canaria era una auténtica killer. Y aquí, después de la marcha de Destiny, MVP Williams es una killer. Falla el segundo. Rebote Brajkovic. Pedral se lo queda. Balón para Dunham. Dunham con Pai. Pai de 2. No va, rebote para quién. Ahí, falta personal. Ivana Brajkovic sobre Forasté, que ha recibido unas cuantas faltas ya la buena de Miriam Forasté. Ahí sí que le pillaron con el carrito de helado. Llegó bastante tarde. Ha llegado tarde al rebote y bueno, al final la falta de Ivana Brajkovic. Bola que tiene Carla con Forasté. Ya falta personal de Cris Pedrals. Increíble. Es la primera de Cris Pedrals, es la jugadora de Barcelona. Bueno, Cris llevaba cero faltas y se ha hecho con dos seguidas en menos de 10 segundos. Dos faltas rápidas que cometió el equipo de Pepe Vázquez. Bola que tiene Rosanio. Rosanio tira el triple, no va, no vuela. Vamos a ver los rankings porque no está entrando el tiro exterior a Alcáceres. Forasté se levanta. Rebote de Brajkovic. Está en 1 de 15 Cáceres en triples en el día de hoy. Dunham con la bola. Balón le va a poner bloqueo Brajkovic. Dunham de 2. Se levanta Dunham. Falla. Rebote para quien se lo queda al final. Pisó en última instancia. Forasté ante la insistencia de Tamara Valde. 32-36 en el marcador de Pez de Volador número 30, centro de Madrid. Tocó el tablero Cristina Pedral. Esta es de mini pequeño, ¿no? Esta podemos decir que es de mini. Bastante, o sea, vio bien a la jugadora, pero eso que tampoco estaba debajo de tablero, pero al final el ángulo que quería pillar. Mucha risa. Bola que tiene Carla Nascimento. Balona para Rosanio. Rosanio defendida por Pedral, sale de la zona. Se desengancha rápido, balón para Thaisa Pai, tira Nascimento de 3, rebote y ahí. ¡Muy bien, árbitro! Hay falta personal de Pamela Rosanio y serán dos tiros libres para Cristina Pedrals. Tercera falta personal y hay doble cambio. ¿Qué te han dicho, árbitro en el medio? Se sienta. ¿Qué te han dicho en la mitad? Dunham, se sienta Brajkovic. Raro cambio, ¿no? Brajkovic está haciendo sobre todo por intimidación y entra una desaparecidísima Sara Inmovio y también entra María Betancourt. Primero de Cris. Sí, como tú dices, Brajkovic está haciendo, yo creo, una pieza clave en la defensa zonal. Estaba ahí tapando muy bien. Además, entendiendo muy bien lo que necesitaba el equipo y en la remontada falla. Ojo, cuatro tiros libres fallados seguidos. De Crespola va rápido Alcáceres, a punto de perder Forasté. Va Irene para adentro, dos pasos. Entra, balona para Quena, para Nascimento. Balón para Forasté, a punto de doblar para Rosanio. Rosanio con la bola, Rosanio con la bola. Va para adentro Rosanio, 1-2. Falla, lo palmea, balona para Carla. Sigue la zona en Cref. Ahora tiene María Betancourt. María Betancourt rápido. Miren Forasté de 2. No va, rebote para Cristina Pedral. Se queda así casi bote. Balón que tiene Thaisa Pai. Thaisa Pai con María Betancourt. Va Valde de 2. Se sale la cupía. El balón y ahí. Falta personal de Julie Foster. ¿No? Falta personal de Sara Inmovio. Muy bien, árbitro. Sara Inmovio que cometía falta, cuarta falta personal de Sara Inmovio, que la va a mandar al banco para que entre otra vez Ivana Brajkovic. Un poco ha durado sentada. Como se suele decir, ha durado menos que un caramelo en la puerta de un colegio. Dobles cambios, también entraba Cris Pedral, se entra Catarina Neves. Ya ven ustedes, ¿de dónde es Catarina Neves? De Gundomar.
me llama la atención el nombre del pueblo natal de Catarina Neves, Gundomar en Portugal. Balona que tiene Nascimento, defendida por su compatriota. Balona que tiene rápido Brancic. Brancic con Carla. Brancic con la bola otra vez. Balona para Forasté. Se levanta tabla. Error en defensa. Anota Miriam Forasté. 3-2-3-8. Ponga anotación en la remontada. Aparento Thais Apai a tabla. Canasta Thais Apai. Falta personal a Irene Brancic. Falta personal de Irene Brancic, que puede que la mande al banco a la jugadora bosnia. Dorsal 21, cuarta falta personal de Alcáceres. Todavía no está en bonus el equipo madrileño. Se les escapa el balón, lo coge Pai tras el palmeo de Brajkovic. Quizá pecó de precipitación a la neoyorquina. Pepe también le está diciendo de la banda que calma, porque ya hemos visto que le ha pasado ya varias veces este partido de coger un rebote y en vez de empezar una jugada, jugársela. Que a veces está bien, pero normalmente no hace buenas elecciones después de esos rebotes ofensivos. Carla para adentro, se para Carla Nascimento, a tabla Carla Nascimento. Bola que tiene Catarina Neves. Catarina Neves con Tamara Valde. Buena transición, ataque, defensa. Ojo al partidazo que se está marcando Tamara Valde. Está un poco más discreta en la primera parte en cuanto a anotación, pero en este cuarto está compensando. Bola que tiene Carla. Carla con Rosario. Rosario con Dubi. Dubi fade away. Vaya canastón de Dubi Dasic. Madre mía. Ustedes están disfrutando de un partidazo en el canal FEP. Están disfrutando del todo nada de la Liga Femenina 1. Jornada 13, Catarina Neves. Especialidad desde Gundomar. 3-9, 4-3. Ojo al partido loco que se está disputando aquí en el Pel Volador. Madre mía. Falta personal de Ivana Brajkovic cometida sobre Miriam Forasté. Y esto me gusta mucho decirlo. La falta ha sido bastante dura porque ha sonado y todo aquí. La caída, yo creo que ha sido peor casa. La caída que el golpe. La gente en Cáceres ha levantado y todo a por el botiquín. Porque en Cáceres se ha sentido el golpe seguro. Lo que me gusta del partido de hoy es que las líderes en cuanto a ranking son Tamara Valde con... A ver si se me actualiza, no se me ha actualizado todavía la estadística, pero Tamara Valde está con 17 puntos, si mis datos no me fallan. Y Miriam Forasté está con 21 puntos. Las máximas anotadoras. Cuestión de postes. Anotadoras, además, nacionales. Miriam se va a tener que marchar, la verdad que el golpe ha sido fuerte, ¿no? Porque para que tenga que sentar. Se va cojeando, además. No se nos actualizan los datos, Nerea, pero si mi dato no me falla, las dos más anotadoras son nacionales. Eso nos gusta. Nos gusta que tanto Miriam Forasté como Tamara Valle sean anotadoras. Falla Julie Foster el tiro. Queda un minuto para que termine este tercer cuarto. 3-9-4-4. Y la afición de Alcáceres que se mosqueaba ahora porque era un único tiro libre y no se estaban poniendo al rebote. La norteamericana se enteró. Betancourt de 3. Triple María Joao Betancourt. Desde Funchal lo anotó la portuguesa. Bola que tiene quién. Bola que tiene Alcáceres. Bola que tiene el equipo de Jacinto Cabrajal. El equipo cacereño. Rosanio Dubi Dasic. Contacta con Foster. Aro pasado. En última instancia. No. Tocó María Joao Betancourt dando a la pancarta de la taberna Lizarrán, patrocinadora de este partido, patrocinadora también de Crefola, igual que a Conchina, igual que la revista Hola, igual que Cafés Tostaf. Bola que tiene Dubi, Dubi se levanta, tabla, no, aro, perdón. Rebote que coge Ivana Brajkovic, sale rápido Catarina Neves. Catarina Neves con Betancourt con Neves con Thais Apai con Avalde. Avalde se levanta, falla el rebote, Brajkovic se levanta, canastre, baño Brajkovic, quedan 3 segundos, ojo, tablas en el marcador 4-4-4-4 y
como siempre, voy a tirar de tópicos. Todas espadas, las espadas están en tono alto. ¿Cuál más puedo utilizar? Toda la carne está en el asador. Pero, lo hemos dicho, jornada del todo nada. Ahora le entran los nervios al Cáceres porque está a punto de entrar en su... ¡Un cuarto, chicas! En su copa histórica, en su histórica temporada. Y ahora tiembla la mano. No está tampoco su... su máxima anotadora, ¿no? Están echando a Emily Charleston, la están echando mucho en falta hoy, ¿no? La está número 14, la de Canton, Estados Unidos, además jovencísima, en el año 93. Pero, ojo, que decíamos que Crespola se puede desprezar y se está desprezando en Nerea. Además, la más portuguesa con una mano espectacular. Sí, de hecho, como... Crespa ha llegado ahí perdiendo en el partido de 13 a 14, ¿no? Ha sido la máxima diferencia y Alcáceres, podemos decir que ha echado bastante menos en pista a Miriam Foraste a la hora de atacar, porque hemos tenido un tercer cuarto al principio como muy espeso en ataque de ambos conjuntos, como corrían un montón el contraataque pero ninguno conseguía finalizar bien, y de repente los últimos 3-4 minutos hemos visto aquí auténticas canastones. Me podría lanzar a la piscina y me voy a lanzar. Pues quizá el mejor partido de Tamara Valde con la casaca de Crespola. Está haciendo un partidazo, 15 puntos, 9 rebotes. La ferrolana está controlando además sus faltas y me parece un partido muy completo de Tamara. Sí, yo creo que ella también ya se lo merecía. Al final ella sabe que era una pieza importante en Crep, era para el proyecto de este año, su segundo año en Liga Femenina para el club, y yo creo que Tamara era una apuesta segura. Bueno, ¿quieren saber ustedes cómo va la Liga Femenina? Nada, un segundo se lo cuento. No se vayan ustedes, que esto va a comenzar mientras que los árbitros ponen esto en juego. Spar Gran Canaria 3-9, Perfumerías Avenidas 5-3, Campus Promete 4-8, Manfilter 5-5, Embutidos Pajarel Bembibre PDM 6-5, Cadira Selurgel 46, Spar City Leafs Girona 5-9, IDECA Guipúzcoa 56, Quesos El Pastor 60, Lacturalia Araski 31. Bastante sorprendente. Guernica 28. Sorprendente también ese. Y aquí en Ferrol ha tenido que pasar algo o se ha estropeado la estadística porque se ha quedado congelado el marcador. Y nosotros volvemos aquí al Pep Volador. María Bettencourt con la bola. Bettencourt 1-2, la dobla. Tamara Valde. Tamara Valde se para de 2. MVP Tamara Valde. Tamara Valdés está con la mano calentita y tiene pinta de que no le va a temblar para nada de aquí a lo que queda al final de partido. Y por primera vez, Krep vuelve a ponerse por delante en el marcador, que desde el primer cuarto no lo hacía. Foster falla ante la intimidación de Ivana Brajkovic, el gran partido de la Serbia en el día de hoy. ¡Bettencourt! Y a mí me salía un gallo, volaba Pamela Rosario con la bola. Balón que le llega a Carla Nascimento. Nascimento con la bola defendida por Catarina Neves. Nascimento con quién, con Rosanio. Balón para Foster ante la zona a punto de perder. Se chocaron y se chocan y la pierden. Balón que se queda Neves. Se la da a Bettencourt. María Bettencourt va para adentro ante el ataque de Gubirasic. Bettencourt va. Brajkovic. Balón. Lo paran porque parece que Carla Nascimento se ha hecho bastante daño y viene rápido Catarina Neves a ver qué ha pasado. Parece que se ha hecho mucho daño Carla Nascimento, ¿no? Además, pueden ustedes escuchar que, bueno, parece que Carla Nascimento Neves se ha hecho... está diciendo algo del codo, no sabemos si se le habrá salido el codo, el hombro, pero estaba gritando de dolor. Pues parece partido parado, 8:30 para que termine este acto, y creo que se ha puesto por delante en un acto totalmente de fe y de confianza en lo que les ha dicho Pepe Vázquez en el descanso, porque el descanso del equipo estaba totalmente... Luego hay que preguntarle qué les ha dicho, que cuál es la clave para que hayan salido así después de... del descanso, pero es verdad que el tercer cuarto de Crep ha sido maravilloso. Y la salida de este cuarto también, que bueno, no van ni en dos minutos de este último cuarto, pero ha conseguido ponerse por delante después de ir perdiendo todo el partido, que desde el primer cuarto no estaba por encima. Pues ahora el partido parado, es momento de actualizar nuestra central de datos.
Vamos a actualizarla. 4-6-4-4. Mientras que atienden a Carla Nascimento, la jugadora portuguesa, la internacional por Portugal. Tamara Valdi, 17 puntos, 10 rebotes. Ojo al doble-doble de la Ferrolana por los 19 puntos de Miriam Forasté. Ojo, Julie Forster, 12 puntos, 12 rebotes. Ojo al dato, como diría. Doble-doble. Un doble-doble, ojo al dato, como diría el gran José María García. Yo tengo una duda, Nerea. Y ojo, perdonen ustedes si se me escapa algún pequeño gallito, porque aparte de lo emocionante que está el partido, aquí un servidor esta mañana ha tenido que quitar bastante a esas pequeñas diablillas que tengo por jugadoras y me hacen que pierda bastante voz. Los partidos hay que poner los domingos para que yo pueda recuperar. El tema de las estadísticas, si tú te fijas en la WNBA, en la NCAA, en CAA, como queráis llamar, en la NBA, hay 2.000 asistencias por partido. Aquí, en baloncesto, FEP o incluso ACB, hay muy pocas asistencias. Si te pones, por ejemplo, máximas asistentes, Tamara Valde, 2 asistencias. Pamela Rosanio, 2 asistencias. Me parecen muy pocas asistencias. Mi sensación, mi percepción. Sí, es posible, pero ¿qué decimos? ¿Que aquí se juega más individual? Al revés. De hecho, el juego europeo... Yo siempre creo que más bien, siempre ha sido, ¿no?, más colectivo. Pues esto se va a reanudar. Y Carla, que tiene pinta de que no va a volver al partido, y no sé si la llevarán a algún hospital o algo, pero volver por lo menos no va a volver. Pues Alcácer tiene un problema. Ha entrado a la cancha dorsal número 15. Ha entrado a la cancha. Perdón, en toda la cancha, Mariano Martínez. Vuela el triple de Pamela Rosario. Se ha levantado todo Cáceres. Balón que tiene quien, Maliao, que tiene a Valde. A Valde rápido con Neves. Neves doblando con a Valde. Pamela Rosario con la bola. Balón que tiene Mariano Martínez. Martina con Pamela Rosario. Ojo al triple que anotaba. Voy a mirar cuál es el triple que anotaban, porque Mariano Martín de tres, no va. Rebote para Foraster, falla. Rebote para quien, se le escapa a Foraster, pero si mis datos no me fallan, Nerea, 2 es el segundo triple que anota Alcáceres en el partido. 2 de 17 en lo que va de partido. Bola que tiene a Valde con Pai. Pai se levanta. Taisa Pai falla. Rebote para quien, 0 quedó. Juli Foster. Juli sale con la bola. Juli defendida por Betancourt en esa zona. Juli puede ir para adentro. Tiene pasillo. Juli Forte se levanta. Rebote para quien. Se lo queda Taisa Pai entre la intimidación de Ivana Brajkovic. Taisa Pai haciendo gala de su mano derecha. Balón a Neves. Finta triple. Balón para Tamara Valde. Defendida por Forasté. Las MVPs. Una a una. Mano a mano. Se levanta Valde a tabla. Especialidad Tamara Valde. Madre mía de mi vida. Tamara Valde está como una moto. Está un fallo total. Y hay falta personal de Catarina Neves sobre Miriam Forasté. Te iba a decir, veremos ese mini paroncito que ha habido ahí, a qué equipo le sentaba peor y a qué equipo pues le venía incluso mejor. Con el fondo armario que está utilizando a lo mejor ahora mismo Pepe Vázquez, quizá le venga mejor a él, ¿no? Balona que tiene quién, Julie Forster. Forster con la bola, balona que le llega a Mariona Martina. Martina rápido, ahora tiene bola. Vaya canastón de Miriam Forasté. Madre mía, vaya duelo de las pivots, ¿eh? Vaya duelo, 18-6, casaca de Krebs, casaca de Alcáceres. María Betancourt con la bola. María Betancourt ante esta defensa también zonal de Alcáceres. Bola que tiene Taisa. Taisa Pai con quién, con Catarina Neves. Para Catarina. Vaya tapón de Dubidasic. Y Pamela Rosarino. Pamela Rosarino, que salió en contraataque y cometió falta Catarina Neves para cortar ese contraataque que montaba Pamela Rosario. Se me ha metido en la cabeza que es Pamela Rosarino y yo le he cambiado el apellido a su padre. ¿Qué le vamos a hacer? Espero que en Cáceres me perdonen. Canal FEP, jornada 13 de la Liga Femenina 1, la jornada del todo nada. Todo se está disputando a la vez. Bola que tiene Dubidasic. Dubidasic con Forasté. Dubi de 2. No va. Rebote para quien.
rebote que se queda Catarina Neves pugnando con Julie Foster. Sale Thaisa Pai montando contraataque. Thaisa Pai a derecha, va Thaisa para adentro. Se precipitaba quizá Thaisa Pai y pudo haber falta primero de Pamela Rosanio y ahora es falta personal cometida por Miriam Forasté, que es la primera de la jugadora de Barcelona. Y Thaisa Pai sacando ahí petróleo de donde no había. Va a tener dos tiros libres Thaisa Pai. Ya saben que también me gusta mucho la ciudad de Thaisa Pai, la jugadora de Nueva York, la pasada campaña jugando en Gran Canaria, a las órdenes del gran Domingo Díaz, entrenador de Gran Canaria. Grandes entrenadores que tenemos en la Liga Femenina, ¿eh? Dos de ellos aquí, la oportunidad para Pepe Vázquez, gran oportunidad para este gran entrenador, y Jacinto Carvajal, el entrenador de Alcáceres, que puede hacer historia ahora mismo, un punto arriba, sigue siendo equipo virtual de... Además estamos viendo la derrota de Cadila Seu, que estaba perdiendo contra Benvibre, en casa de Benvibre, y eso le da más opciones todavía. Thaisa Pai con la bola. Entra el primero de Thaisa Pai para poner las tablas 4-9-4-9 en el luminoso del destierro. Bueno, destierro de 4 kilómetros, tampoco mucho. De Crefola, segundo que entra de Thaisa Pai, que hoy no juega en su pabellón habitual en el canal de Isabel II. Se sienta la que para mí está haciendo un partidazo, Ivana Brajkovic. Entra a la cancha Hayley Dunham, la jugadora norteamericana. Está aportando en eso que podemos decir que no se ve tanto como es la defensa, que al final no es una cuestión de estadística. Está lavando los trapos sucios de defensa. Bola que le llega a Dubidasic, la recupera Dunham. Buena recuperación, ese intento de conexión con Dubidasic, que nos está prodigando en el poste bajo. Betancourt de tres, rebote para Muelles, Thaisa Pai. Bola Tamara Valde, a Valde con Neves. Neves 1-2, la dobla para quién, para Betancourt, Betancourt con Dunham. Dunham juega uno contra uno, va Dunham, se levanta Dunham. Canasta de Hayley Dunham. ¿Y cree? Con el dorsal de la gran Destiny Williams. El dorsal y el apellido que sigue ahí en la camiseta. ¿Y crees que día que se pone por primera vez con una mínima ventaja por delante? Que 3 es la máxima que ha tenido en el partido, ¿eh? Bueno, acabo de ver una cosa que seguro que a los espectadores del canal FEP le va a parecer gracioso. Vayan ustedes a FEP.es, descárguense la guía de la Liga Femenina 1 que prepara la FEP y vean la foto que tiene puesta Thaisa Pai en la guía. Es una mujer feliz. Vean ustedes, por favor, la foto de la neoyorquina Thaisa Pai, porque la verdad que es curiosa. 5-2, 4-9, quedan 5-42 para que termine este acto final, este último cuarto aquí en el pabellón de Real Club Náutico Canoe. Ya saben, están también en el 75 aniversario de la fundación de la sección femenina. Madre de mi vida, ¿quién lo iba a decir? 75 años en esta mística pista del Pep Volador, con grandísimas jugadoras y la última en pasar por aquí, el retiro de la gran capitana, capitanísima, Amaya Valdemoro. La mandamos un saludo también, que seguro que está pendiente de esta última jornada. Un club histórico tanto para Madrid como para España, podemos decir. Sí, pocos, porque aparte pueden celebrar 75 años. Aparte que el Club Náutico Canoe es un club histórico en todo, porque aporta mundialistas, olímpicos, mundialistas, de todo. Bola que tiene Cáceres, 2 contra 1 la esquina, que le hacían a la buena de Irene Brancic, la de Sarajevo, la de Bosnia. Que me corrija algún bosnio, algún extinto yugoslavo con la pronunciación exacta de Brancic y de Sarajevo, por favor. Va a poner la bola en el juego la norteamericana Pamela Rosanio, del año 86, 30 años para la norteamericana. Bola para Dubidasic, Dasic con Brancic. Brancic con Forster, va para adentro Brancic, 1-2 para Dubidasic, de 2, se está entonando Dubravka Dasic, dorsal 15 en la casaca de Alcáceres, bola para Betancourt, Betancourt con Neves, Neves con Dunham, Dunham con Pai, Pai con Avalde, Avalde ataca a Dasic, Avalde al final no, balón Pai, Pai con Dunham, tapón de Dasic, madre mía, qué tapón ha puesto Dubi.
Bola de Pamela a Rosanio. Madre mía, se le hizo de noche a Dunham. Bola Pamela, Pamela para adentro, balón a Dubi. Dubi a punto de levantarse y falta personal de Catalina Neves. Madre mía, vaya tapón que ha puesto Dubi. Ya si lo han podido ver ustedes, pero un tapón de libro. Se ha despertado en esta segunda parte y en concreto en este último cuarto. Que antes decíamos que estaba un poco desaparecida, pues... Sí que es cierto está callando bocas. La Navidad está afectando a Dubi Dasic. Vaya tapón en los últimos puntos para la jugadora croata. Criada en la liga italiana. También pasó por aquí por Roscasares y ex la pasada campaña en la recta final de Crefola. Falla el primero Dubravka Dasic. Segundo de Dubi. Les puedo decir y les digo que Dubi Dasic es una jugadora que trabaja muchísimo el tiro. Horas y horas trabajando el tiro. Bola que tiene María Joao Betancourt, la de Funchal. Bola de Betancourt, Betancourt con Pai, Pai con Abalde, la de Ferrol. Se ha apagado la rotación ahora de Tamara Abalde, se nota. Bola que tiene Taisa Pai, haciendo alarde. ¡Qué pase, madre de mi vida! ¡Madre de mi vida! ¡Qué baloncesto! Estamos viendo aquí en Canoe. Deleite del espectador, el gesto técnico de Pai para asistir a Dunham. Balona que tiene Forasté, Forasté va para adentro, se encuentra con Abalde. Buena defensa de Tamara Abalde, que es lo que mejor se le da a la ferrolana, aunque hoy es MVP Abalde. Bola que tiene Betancourt, Betancourt con Pedrals, Pedrals con Pai, Pai con Pedrals, defendida por Pamela Rosanio. Recibe bloqueo de Abalde, Abalde puede darse de 3, no, Abalde de 2, no. 7 segundos, balona para Taisa Pai, quedan 4, 3, 2, 1, se va a acabar, levanta Betancourt y el balón al final, ¿quién se lo queda? Se lo queda Pamela Rosanio, la norteamericana, va Pamela para adentro. Al final tocó Pedrals y puede que se haya hecho daño, hubiese hecho daño Pamela Rosanio en esa parada de balón de Chris Pedrals, ¿no? Sí, ojo, Chris Pedrals también. Ha sido un poco feo como se ha caído, sí, ahí la jugadora de Alcáceres. Pero valiente Chris Pedrals, que Pamela Rosanio impone. Estamos aquí cerca del pie de pista y Pamela es bastante grande. Y Chris se ha puesto en medio. Es un emparejamiento un poco dispar, ¿no? Sí, ese mismatch ahí entre Pamela y Chris, la verdad que ha sido valiente la jugadora de Barcelona, Cristina Pedrals. Parece que se recupera. Parece que se recupera Pamela Rosanio, la norteamericana del CB Alcáceres Extremadura. Ya sabe, jornada 13, se decide el pase a la Copa de la Reina. De su majestad la reina, el torneo del caos. Falta personal de Chris Pedral sobre Irene Brancic. Es la segunda falta personal de Chris Pedral ante la desesperación de Pepe Vázquez. Que se ha quitado ya hasta la chaqueta, le sobra hasta la camisa. Krev que entra en bonus mientras Alcáceres solamente tiene una, que eso es importante ahora en estos últimos minutos con el partido tan ajustado. Sigue la zona de Krev, Forasté, personal de Abalde, muy bien leído y el ajuste de Abalde fue solo regular. Y hay falta personal, tercera de Tamara Abalde. Llevamos. Esto es como un déjà vu, ¿no, Nerea? Ya voy viendo la tercera de Abalde de todo el partido. Desde el minuto 3 del primero. Perdonen ustedes esta nueva agresión al micrófono. Me lo voy a modificar un poco. Falla noticia. Falla Forasté. Esto también es noticia, ¿eh? Es noticia, es noticia. Tiro libre. Falla el tiro libre al Cáceres. Segundo, canasta. Ahora es la hora de los valientes y de las valientes. Balón que tiene Cristina Pedrals. Pedrals con la bola, balón a Abalde. ¿Abalde con quién? Abalde con Betancourt. Betancourt buscando a quién, buscando a Abalde. Abalde juega al puesto bajo. Bien Betancourt, echa balón al suelo. Betancourt contacta con Pedrals. Pedrals de tres. Emulo al gran Andrés Montes. Tintón. Triple de Chris Pedrals. 5-7, 5-3. Grande Andrés. Balón para Foster. Foster se levanta a tabla, falla, rebote a Abalde. Es la hora de los jugones y de las jugonas, y ahí el rebote de la jugona Tamara Abalde. Bola que tiene Taisa Pai, Taisa Pai, madre mía, qué mano derecha tiene la neoyorquina. Balón que tiene Betancourt, Betancourt va a recibir el bloqueo de Abalde.
Al final, otra por la salida abierta. Contactan con Abalde. Madre mía, qué finta. Madre de mi vida. Me quito el sombrero, la camiseta. Tiro la cámara, el micro. Tamara Abalde. 5-9-5-3. Fintó y esta vez Miriam Forasté no fue capaz de parar. Máxima en el marcador para Crefola. Sí, es un pase que a primera vista tú puedes decir, te la has jugado, pero es que la puerta atrás ha sido maravillosa. Mira, y luego la finta que ha hecho volar a Forasté. Sé sincera, tú eres entrenadora del... eres Pepe Vázquez ahora mismo. Como además eres Nerea Vázquez, te cambio, si das el pase y lo fallas, ¿qué haces con Bettencourt? ¿Dónde la mandas? Eso es un tópico de los entrenadores, que mandáis al vestuario, no, a la grada, fuera del pabellón. Es verdad que, pero que se, lo ha, celebran, se lo ha jugado, pero no le quedaba otro, porque si no se la iba a comer. Bueno, y ustedes dirán, dejen ustedes de locubrar, díganos qué es lo que está pasando en la Liga Femenina. Aquí, 5-9-5-3, vamos a ver qué pasa en otros campos. Vamos al baloncesto en vivo. El Multivo Pajariel 75, Cádiz La Seu d'Urgell 66, Crefola 57, Alcáceres 53, perdona, 59-53, Spar City Leaf Girona 80 y Deca Guipúzcoa 67. Guernica ha tenido que pasar algo porque no se han actualizado los datos, pero ojo a Embutido Pajariel 75, Cádiz La Seu d'Urgell 66. Esa es una de las sorpresas. Volvemos a la cancha, volvemos al Pez Volador, volvemos a Canoe, jornada 13, Crefola arriba, balón que tiene Corrales y hay pasos de Forasté. Ojo los nervios ahora, ojo los nervios ahora. Bola que tiene María Bettencourt, Bettencourt con la bola, defendida por Elena Corrales. Va Bettencourt para adentro, supera a Corrales. Bettencourt utilizó el botón del triángulo, pero tocó en jugadora de Alcáceres cuando hay tiempo muerto solicitado por Pepe Vázquez. Madre mía, Nerea, no sé qué decir, no sé qué pasa. Quedan dos minutos, Estía está nervioso por el desenlace de esta jornada. Está, 12 más 1. Está todo por decidir aquí todavía. El tópico de todas las espadas, no, la espada de todo lo alto, ahora mismo en todas las canchas, porque el resultado Bembibre Cádiz La Seu d'Urgell tiene al mundo del baloncesto femenino en vilo. Yo creo que desde Cáceres están haciendo quinielas y todo a ver qué tiene que pasar para que pase su equipo y qué no tiene que pasar. Sí, porque hay que recordar que Cáceres dependía de sí mismo para meterse en la copa. O sea, con ganar aquí de pocos puntos ya entraba. Pero es verdad que también Cádiz La Seu, que es justo el equipo con el que está empatado así victorias y derrotas, también está perdiendo. Justo no sabemos lo que está pasando en Ferrol, que es el otro equipo implicado en esta guerra. Nos gustaría tener hilo directo con el partido de Ferrol para saber qué está pasando, porque sí, sabíamos el desenlace, ¿no? Pero hay que decir que las extremeñas tienen más 48 en el average con las ferrolanas. Y bueno, ojalá supiésemos lo que estuviese pasando en Ferrol. 5-9-5-3, se acaba el tiempo muerto solicitado por Pepe Vázquez. Ojo que salta la sorpresa en el Pez Volador. Está ganando el 13º clasificado Crefola al 6º, al CB Alcáceres de Extremadura, que se está jugando el acceso directo al torneo del CAO. El acceso directo al torneo de su majestad la reina, que ha pintado Pepe Vázquez la pizarra. Balón para Tamara Valde, MVP. Balón que tiene Pedrals. Pedrals con la bola, va a Pedrals para adentro. ¡Canastón! ¡Jugona! Cristina Pedrals. Bola el mejor que... partido también de Cristina Pedrals de todos los que lleva jugado, ¿no? Y ahora hay canasta de Alcáceres Forster. Bola que tiene María Bettencourt. Bettencourt con Pedrals. Pedrals con la bola, Pedrals con Bettencourt, Bettencourt con Pedrals, del 10 al 4, del 4 al 10, tuya, mía, mía, tuya. Balona que tiene Abalde, Abalde defendida por Dasic, Dasic con Dunham, Abalde de dos, qué pena, se sale el balón, va a haber lucha y el balón va a ser para Alcáceres. Pues decías de Pedrals, Nerea. Pues está con 10.5 rebotes la buena de Pedrals. Segunda máxima anotadora empatada con Antais Apai.
pero ojo, 21 puntos, 11 rebotes, Tamara Abalde. Balón que tiene Irene Brancic con Corrales, Corrales con Forster. Pone tapón entre Abalde y Betancourt. Bola que tiene Pedras y pisó. Pisó Cristina Pedrals, que recrimina a Thaisa Pai, que estaba en medio, en la autopista de Cristina Pedrals. Habitaba Thaisa Pai. Hay demasiada gente para tan poco espacio. Mucho pan para tan poco, no, y mucha ropa para tan poco pollo. Bola que tiene Irene, Irene Brancic. Balón para Dubi, a punto de perderla, Brancic con la bola. Balón que le tiene a Rosanio, Rosanio de tres. Triple de Pamela Rosanio. Madre de mi vida, es la hora de los jugones. Una con la bola, balón para Pedrals, que lo para, quedan 37, 6-1, 5-8. Madre de mi vida. Balón para Dunham, Dunham con Pai, Pai durmiendo la pelota, balón para Valde, puede atacar a Dubi, va a Valde, va para adentro, falla, balón que tiene Irene Brancic, Brancic rápido con Corrales, Corrales, canasta, 6-0, 6-1 y hay falta personal. Y madre ahora, de mi vida, se ahora, nos va a salir el corazón. Y ahora es cuando Alcáceres necesitaría estar en bonus para que no corriera el tiempo. Sin embargo, solo tiene dos. Hay tiempo muerto de Pepe Vázquez. Ahora me gustaría tener dos cámaras de vídeo, Nerea. Porque la de aquí la estoy viendo. Pero me gustaría tener una cámara de vídeo en Cáceres. Por favor, si el señor Don Manuel Corraliza nos quiere mandar una foto de cómo se está viviendo este partido en Cáceres. Y otra foto de cómo se está viviendo el partido de Ferrol, porque nadie sabe cómo va. Madre de mi vida, ¿qué estará pasando en esas dos plazas, en Cáceres y en Ferrol? Porque se están jugando, bueno, una tercera cámara en la Seduyel, bueno, en Membibre, para ver qué está pasando en la Seduyel. Pero ustedes lo pueden ver desde casa, pinchen el canal FEP, díganos qué está pasando, interactúen con Pepo Orador, díganos qué pasa. 6-1, 6-0, jornada 12 más 1, aquí Crefola, 6-1. Alcáceres se ve Extremadura, se ve Alcáceres Extremadura, 6-0. Tiene que hacer dos faltas rápidas el equipo de Jacinto Carvajal para... Rápidas y que el balón esté en juego, porque yo creo que los árbitros nos van a andar con tonterías para pitar la antideportiva si haces falta antes, ¿eh? 6-1, 6-0, 16 segundos, dos décimas, parece un mundo, un punto separa el todo o nada que decíamos. Hemos acertado con el titular, Nerea, el todo o nada para el torneo de caos. Y ojo, esta victoria importantísima para el equipo de Pepe Vázquez. Balón a Pedrals, Pedrals a punto de perder, se la queda. ¡Ay! Nuevo tiempo muerto. Ojo al error. Madre mía, ha corrido el tiempo. Un segundo y ocho décimas, Nerea. Ya no sé qué se puede decir, pero esto, los nervios han podido, ¿no? Hace un segundo estábamos con la tortilla para el otro lado. Sí, Pepe Vázquez lo único que reclamaba era que la jugadora de... Que tocó en última instancia. Había tocado la bola y por eso no debería ser campo atrás. Pero los árbitros no lo entendieron así, así que balón para Alcáceres. Y ahora, pues, tiene la bola Alcáceres, tiene la victoria en su mano. Y Kref, pues, me imagino que querrá defender porque al final está ganando de uno. Está ganando de uno, quedan a 14 segundos, 4 décimas. Y la verdad que estamos... en un partido emocionantísimo. Y bueno, nos comentan una de las personas que se encarga de narrar estos partidos y gran aficionado de Alcáceres, Don Manuel Corraliza, que Alcáceres necesita ganar porque la victoria que está consiguiendo Bembibre le deja fuera de la Copa de la Reina. Pues 14 segundos para descubrirlo. La jornada de todo nada. Le mandamos las gracias a Don Manuel Corraliza, que tiene que tener la quiniela bien hecha.
Balona que le llega quien a Elena Corrales. Corrales con Forster. Forster, Codasis de dos. No va Forster. Canasta. Forster. Balona que tiene Tamara Valde. Y hay falta personal. Ojo, quedan 3 segundos. Vaya palmeo de Juni Forster. Quedan a 3 segundos. Importante el rebote. Quinta falta personal de Irene Brancic. También entra Forasté. Y ahora los cambios necesarios para defender. Vamos a ver qué es lo que sucede. 3 segundos. Y ahora sí que se nota lo que ha dicho. La tortilla ha dado la vuelta. Quizá en 16 segundos ha habido 3 situaciones distintas de partido aquí. 3 finales distintos. ¿Qué pasará? Madre de mi vida, ¿cómo tienen que estar esas plazas en Bembibre, en Ferrol, en todas las plazas? La verdad que estamos viendo un auténtico partidazo. Trasero, Se podría decir que son de esos partidos de los que hacen afición. Partido de los que hacen afición. Y han subido el tiempo, que antes ponía 3,2 segundos y han subido a 5. Bueno, la protesta era de Pepe Vázquez porque cuando estaba sacando había seguido corriendo el tiempo. Entonces, por eso han subido el tiempo. 5 segundos para que acabe esta jornada 13. La jornada 12 más 1 va a sacar Crefo la balona para Tamara Valde. Tamara Valde para adentro. Son pasos de Tamara Valde. Queda 1 segundo y podríamos vaticinar que Alcáceres va a ser equipo de Copa de la Reina. En el banquillo de Cref está ahora mismo que desolado. Pero bueno, vamos a narrar el final del partido. Algo histórico para la gente de Cáceres. Balona que le llega a Forasté. Balona que le llega a Forasté. Y bueno, esto que estamos viviendo, Nerea, podemos decir que estamos viviendo algo histórico. Estamos narrando algo histórico para la gente de Cáceres. Y estamos viendo algo, pues quizá que es la cara fea del deporte, ¿no? Este partido era como una final, literalmente. Ahora mismo los aficionados de Alcáceres lo celebran como si hubieran ganado la Liga, Euroliga, otro ascenso, como lo quieras llamar. Bueno, a mí, sobre todo el equipo de Cref, es la cara de la sensación, sobre todo porque el equipo de Cref tenía el partido en la mano y no es la primera vez que pasa, ¿no? Es un equipo que compite contra todos, a todos los tiene contra las cuerdas y al final el partido se le escapa, ¿no? Quizás ese punto de ansiedad y sobre todo ante un auténtico partido muy bueno colectivamente. Es una pena lo que ha sucedido en al equipo local, pero bueno, mira Forasté que termina el partido con 23 puntos. Y la verdad que bueno, estamos narrando algo histórico, ¿no? Ahora mismo Cáceres tiene que ser un clamor. Final de la Copa de la Reina, perdón, están en la fase final de la Copa de la Reina, en ese top 6. Y bueno, es algo histórico para un equipo que la pasada campaña, recuerden ustedes, estaba en Liga Femenina 2. Sí, así es un equipo que en 4 años sufrió un ascenso a Liga Femenina, al siguiente sufrió un descenso. El año pasado volvió a ascender y ahora mismo, como tú dices, se mete por primera vez en la historia del club en la Copa de la Reina, que además este año también se hace con 6 equipos y no con 4 como estamos acostumbrados. Pues la desolación es para el equipo madrileño, para el equipo de Crefola, y la alegría hoy se la lleva el equipo de Jacinto Carvajal, el entrenador de Alcáceres, de CB Alcáceres Extremadura. Y bueno,
¿Qué decir del partido, Nerea? Hemos vivido un partido de los que de verdad crean afición a la Liga Femenina. Sí, podemos decir que el partido empezó un poco feo, a lo mejor no era tan vistoso, con los dos equipos con bastante nervios, podemos decir, están cometiendo bastantes errores y costaba anotar, pero a partir del tercer cuarto ha sido totalmente una locura. En cuanto Kref, como tú decías, se ha quitado el envoltorio y al final ha remado para quedarse literalmente en la orilla. Pues yo vaticino, Nerea, un Krefola que bueno, lo único que tiene que hacer es encontrar ese pequeño puntito de quizá de suerte, podemos decir, pero bueno, tiene un equipazo y creo que está haciendo un gran trabajo y le falta ese puntito, ¿no? Quizá ese puntito, pero bueno, hay mucha liga y queda poco. Bueno, se ve un poco de desolación en el equipo. Entiendo que mañana cuando vuelvan al trabajo las de Pepe Vázquez, las cosas se verán de otra manera, se analizarán de otra manera. Y bueno, sí, al final esto más que una victoria normal, también era una victoria de moral. Era el cambio de entrenador, volver a empezar de otra forma. Pues nos vamos a marchar de esta jornada número 13. Esperemos que hayan disfrutado del Canal FEP, esperemos que hayan disfrutado de esa jornada única. Y dar las gracias a los patrocinadores, cómo no, Krefola, Revista Hola, Restaurante A Conchiña, Taberna Lizarrana, Arco Design y también Cafés Tostaf. Gracias a ellos es posible esta retransmisión a través del Canal FEP. Nosotros nos vamos, Nerea, como siempre es un placer narrar partidos contigo y que nos demos parte de la Femenina 1, que no. Lo mismo te digo, Saúl, y más viviendo hoy algo histórico para el baloncesto femenino y para Alcáceres. Pues algo histórico, esperemos también poder ir a acompañarles en la Copa de la Reina, narrando estos auténticos partidazos de Liga Femenina 1. Nosotros nos vamos, no desconecten del básquet femenino, no desconecten del baloncesto en general. Nos marchamos de la jornada 13 con algo histórico. Alcáceres va a la Copa de la Reina. Un saludo y hasta siempre. ¡Sí!